Esta semana también radicamos en el Congreso con la ministra Silvia Constaín la nueva ley de tecnologías de la información y las comunicaciones. ¿Qué esperamos con esta ley? Que la regulación sea más ágil, más efectiva y que motive una gran inversión en términos de conectividad y de cobertura. Yo he seguido mucho el ejemplo que tuvo España después de la crisis del 2009 y en los últimos 9 años, con tomar las medidas regulatorias indicadas, España se convirtió en el país de mayor inversión en conectividad por parte del sector privado, sin tener que ser el Estado el que ponga la mayoría de los recursos. Y hoy puedo decir que si esta legislación la logramos sacar adelante en el Congreso con el apoyo de nuestros congresistas, los que están acá y obviamente todos los que están en Colombia, nosotros tendremos una legislación moderna, ágil y que va a permitir que Colombia en la próxima década haga la transición hacia el 5G y tengamos acceso y conectividad de alta velocidad en el territorio colombiano, mejorando la calidad de vida de nuestros compatriotas.